Bueno, comenzamos con temas de movilidad, con lo que ocurrió anoche aquí en la Ciudad de México, al sur de la capital, porque activistas y familiares se reunieron en el cruce de Avenida Universidad y Vito Alessio Robles en protesta por la muerte, por atropellamiento de Eduardo Soto Acosta, este joven a quien veíamos en pantalla de 15 años de edad, que fue atropellado y asesinado por un conductor de la ruta 43 el pasado viernes por la noche cuando volvía a su domicilio en su bicicleta en un recorrido que hacía habitualmente. Los manifestantes se reunieron pasadas las 20 horas con veladoras y carteles. Ahí estaba la familia lanzando consignas como ni una muerte vial más, queremos prevención y no repetición, cumplir y hacer cumplir el reglamento de tránsito. La protesta se prolongó durante unas 2 horas y media en las que tuvieron cerrado completamente el cruce de Universidad Vito Alessio Robles y Avenida Progreso, ahí a la altura de Panzacola. No se permitió el paso de ningún vehículo, la policía capitalina acudió al lugar a resguardar la manifestación, pues hubo algunos conductores que trataron de violar el bloqueo, poniendo en riesgo a quienes justamente se manifestaban. Al final levantaron la protesta después de que la Dirección de Concertación Política de la capital les ofreció una reunión el próximo jueves para revisar las medidas que garanticen que no haya muertes viales en la Ciudad de México. Cuando voy cruzando, me paró una señora que fue la primera que llegó y que lo auxilió y me dijo que llamara una ambulancia. Pero yo creo que fueron 3-4 minutos cuando falleció, pero les estoy diciendo que pasaron como una hora. Hasta la hora se dieron cuenta que venía en bicicleta. Lo avienta, quedó como unos 5 metros y el camión todavía avanzó otros 2-3 metros y ya tenía la bici abajo. ¿El chofer se quedó? Lo bajaron. La misma gente del transporte le dijeron que se parara y que se bajara. Todos queremos llegar a un lugar y todos tenemos derecho a llegar vivos. Entonces venimos a hartos ya de esta violencia vial, a hacer un llamado al gobierno y a la sociedad de que no podemos seguir tolerando perder este precioso tesoro que es nuestra juventud, nuestras personas, ¿no? Entonces... Thank you.